Esto es Un Libro en Dibujitos. El día de hoy presentamos El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Nuestro protagonista comienza su relato explicando que siempre fue amante de los animales y tenía un cariño especial por los gatos. Sin embargo, la adicción al alcohol lo transforma y comienza a maltratar a sus animales, incluido su gato negro llamado Plutón. A medida que su adicción al alcohol empeora, su ira y su violencia hacia los animales también aumentan. En un ataque de furia, arranca el ojo a Plutón, dejándolo ciego. A pesar de esto, el gato negro sigue mostrando afecto hacia su dueño. Nuestro protagonista se siente cada vez más atormentado por su culpa y el resentimiento hacia el gato. En un momento de rabia, decide ahorcarlo y lo cuelga de un árbol en su jardín. Poco después, su casa se incendia y él y su esposa logran escapar. En medio de los escombros, encuentra un nuevo gato, idéntico al anterior, excepto por una mancha blanca en su pecho. Lo adopta y siente alivio por el momento de su culpa. Sin embargo, el gato negro comienza a recordarle al gato anterior, lo que lo perturba cada vez más. La relación entre él y su esposa también se deteriora, ya que se vuelve más irritable y violento. En un momento de ira, intenta matar al gato negro, pero su esposa interviene para detenerlo. En respuesta, mata a su esposa con un hacha y oculta su cuerpo en un muro de la casa. Las autoridades investigan la desaparición de la esposa y realizan una búsqueda exhaustiva en la casa, pero él parece tranquilo y seguro de que no serán capaces de encontrar el cuerpo. Sin embargo, durante la inspección, escucha un maullido proveniente del muro y decide golpearlo con el hacha. Al hacerlo, revela el cuerpo de su esposa y confiesa su crimen. Finalmente, el cuento concluye con nuestro protagonista en la cárcel, abatido, reflexionando sobre su deterioro moral y la maldita influencia del gato negro en su vida. El Gato Negro es un cuento de terror psicológico que explora temas como la culpa, el remordimiento y la degradación moral. Es considerado uno de los relatos más famosos y perturbadores de Edgar Allan Poe. Recuerda que nosotros siempre te invitamos a leer la obra completa. Esto fue El Gato Negro de Edgar Allan Poe. Nos vemos más adelante, aquí en tu espacio, Un Libro en Dibujitos. Hasta pronto.